Espacio ofrecido por Bodegas Eras Cordón, Muebles Rey, Imagínate, Embalajes Blanco, Mercedes Centro Deportivo Spa, Garnica Plywood. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como cada viernes a nuestro tiempo para la pelota, a nuestro mano a mano. Se cree, me deja aquí las gafas y será, las quita para que no se vean, digo yo. Está visto toda la mano. ¿Qué tal, se cree? Buenas noches. En el suelo, algo. En el suelo, que no se van a ver tampoco. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se ha visto la mano? Bueno, hombre, claro, que se ha visto la mano. No es ningún disparate. No, la mano humana. Yo no he dicho que sea ningún humana disparate. Humana y santa, casi. Bueno, lo de Santa, habrá que verlo. En las películas de antes se veían los micrófonos bajando y eso, en las películas. Oye, cúter, por eso. Ya, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Eso, encantado de estar aquí. ¿Y ahora mismo cuántos meten la pata hablando cuando creen que está cerrado y hablan? Hombre, aparte eso, pero eso ahora vale doble. Porque eso da luego lugar a un montón de minutos. Eso es un marketing de la leche. Aparte ahora tienen que, a la vez que hablan, tienen que hablar así. Sí. Porque ahora les oyen todo. Sí, que hablas, aunque hables en silencio, en secreto y tal. Está diciendo que tal. ¿Cuántas veces abrirán el micro para que meta la pata? A ver, algo que no pueden decir en público, lo dicen de esta manera como que no lo están diciendo, pero trasciende. Es, claro, y ahí está el tema. Tiene mucho más morbo. Y luego, es que se ha sacado de contexto. Es que esa palabra me encanta. Sí, se ha sacado de contexto. Cuando has metido la pata, has dicho lo que no debías y tal. Se me ha entendido más, algo sí, de contexto. Sí. Bueno, últimamente llevamos una racha que habría que sacarlo todo de contexto. Es que está todo el mundo fuera de contexto, sí. Porque hay algunos que no le pegan ni a España. Pero bueno. Bueno, Secre, ¿todo bien? Bueno, hemos tenido una semana con mucho deporte, con mucha pelota, un fin de semana con muchas cosas también. Además, bueno, un fin de semana el que dice que a partir de mañana caen chuzos de punta, no sé si será cierto. Joder, más. Dicen, sí. Porque yo estoy saliendo de casa a menos dos muchos días, ¿no? Sí, pero llover no va lloviendo. Sin embargo, que llover no va lloviendo. No, y además la ¿cómo se llama? La sensación térmica no es mala. No, bueno... Porque está parado... Es peor. No, no sé. Es peor cuando llueve y hay aire. Entonces a mí sí que me molesta. Algún día nos quedamos aquí congelados, el Logroño. Fíjate. Con esta bruma así londinense que tenemos. Yo os digo una cosa, y no se os olvide. Si tú sales con frío, no hay aire ni llueve, y te proteges con buena ropa, tú no pasas frío. Está claro. Pues, además, que no te mueves. Claro, si te mueves, porque yo el miércoles... Si te mueves, claro. Fíjate que no suelo ser... muy friolero y tampoco, yo la verdad es que tampoco me abrigo mucho, no me gustan los jerseys y tal, y el miércoles pasado, que no fue de las noches que más frío hacía entre las 8 y las 10 de la noche, y claro, fui a las Gaunas al fútbol y iba súper abrigado. Bueno, llevaba hasta gorrita con orejeras, que yo no suelo llevarlo. Oye, y volví a casa... miércoles en concreto yo fui a nadar, que los miércoles voy a nadar, cayó una helada importante, ¿eh? Porque cuando salí yo de la piscina, que era a las 9 y pico de la noche, estaban todos los coches con la pátina esta del semihielo, hacía mucho frío, ¿eh? Y igual, mira, me da menos uno o así, o cero. El domingo que tengo que ir a Aro, con lo que dicen que va a caer y con el frío que va a hacer, digo, no sé qué me voy a poner. ¿El domingo porque juega el Aro? El domingo hay derbi, Aro, Logroñés. De todas formas, esta semana se ha llevado todo el fútbol, ¿eh? Y la que viene, Valencia. Tenemos aquí que repararlo con la pelota. Tenemos que darle duro. La pelota cada vez la arrinconan más. Ya. Porque esto es monstruo del fútbol. Más otros deportes que también dan guerra. Porque el balonmano, quieras que no paran de jugar. Sí. Yo veo en la tele y siempre hay campeonato. No sé. No, pero bueno, el problema a nivel, yo creo que comunicativo, es el fútbol. El fútbol no está. Se come todo. Es que el fútbol se ha convertido. ¿Cuándo lo ves con el Valencia? Con el Cádiz ya no me digas nada. Sí, el fútbol en este momento es un monstruo deportivo. Claro. Yo vi el segundo tiempo con el Alavés. El del miércoles. Y el que más me gustó fue uno del Alavés delantero. Para pegarte un tiro. Que se metía entre medio y creaba peligro. Estos no creaban nunca peligro. El domingo fue. El miércoles fue un partido malísimo, muy malo. Y encima, además, fíjate. Con esto no quiero decir que tenga, porque el arbitraje no influyó para nada en el resultado. 14 tarjetas. Sí, pero eso te quiero decir que fue, encima es que fue malo hasta el arbitraje, que continuamente cortando faltas y faltas de tarjetas. Yo lo comparo con el fútbol europeo.
un árbitro de un partido europeo de competición casi no saca la... Le cuesta sacar una tarjeta a un mundo. Uh-huh. Y si es la segunda, madre mía, tiene que matar. ¿Eh? Para que... Y este tío, otra. Bueno, pues por eso te digo que encima no ayudó tampoco. Sí, yo, cabos, en España que, igual los árbitros son un poquito exceso, mismo, ¿eh? Tienen, o sea, exceso de intervención, creo yo, en algún momento. Los árbitros españoles, un poquito exceso de intervención. Pero si más no protagonismo que tienen, no pueden tener. Por eso, yo creo que si es que el VAR no ha hecho más que sepa que están. Reforzar el protagonismo de los árbitros, encima. No, pero es muy difícil arbitrar. Eso que se decía antes de que lo bueno del árbitro es muy difícil la gente, no los árbitros. Uh-huh. Arbitrar es más difícil. Tú interpretas y pitas, sí, lo que pasa es que tienes unos jueces en la grada que no te dejan venir. Pero fíjate, sin el VAR, un fuera de juego, que luego cuando sacaban la imagen en la televisión veías que si era o no fuera de juego por el VAR no venía más que a aumentar el volumen. Por un milímetro. Y dice, es que por un milímetro, el ojo humano, ¿tú crees que es capaz? Sí. Luego al final, ahora igual con la tecnología, tirar la raya y pues decir si está o no. Pues si ha sido buena, si ha sido mala. Es difícil. Es muy difícil. Si se equivocan en un centímetro y le dicen que se han equivocado, que eso no es error, uh-huh, que eso es humano. Sí, totalmente. Pero si no existiese el VAR, pues fíjate. Pues yo creo, no sé si ha mejorado algo las condiciones, porque yo oigo. Hombre, es un avance deportivo. Sí, parece, es un avance, aunque se puede equivocar, porque incluso ellos mismos esta semana han dicho que han tenido me parece que dijo seis o siete, creo que eran siete, si no me falla la memoria, siete errores, aun con VAR, los propios árbitros han calificado, después de verlo todo y tal, hemos tenido siete. El fútbol. Y en cambio han tenido buenas 150. Fíjate. 150. Claro, ¿qué se habla de las siete? Claro, siempre, claro. El día que se deje de hablar de los árbitros en el fútbol, termina el fútbol. Totalmente. Es fundamental. Claro, que la polémica fue la que los árbitros son el parachoque. Oye, que nos vamos a liar con el fútbol. Es que vamos a tener hablando del fútbol. Viene a cuento. El próximo día, si las circunstancias no lo cambian, viene un juez. El próximo día hablas de la semana que viene, el próximo viernes. Vale. Viene un juez nuevo, uh-huh, un árbitro de pelota, que ha sido el primero que en mi vida de pelota he visto yo en una estorbada que él consideró premeditada quitarle el tanto al estorbante. Sí. En vez de devolver, dar vuelta o tal. En vez de vuelta, quitar. Uh-huh. le dio mala. Al estorbar, pues lo vería muy claro. Sí. No, es que lo pone en el reglamento. Sí, pero tú lo tienes que ver muy claro, porque puede haber otras en las que tú puedes ver y dices, ha ido a estorbarle. Y yo puedo pensar, y pues igual no, o sea, se queda un poco a la interpretación ahí, ¿no? Ahora hay una prácticamente se puede decir una técnica estorbadora depuradísima, ¿eh? Ahora, fíjate, si os dais cuenta, estamos viendo todos los días, o sea, dejar el delantero amargar gancho, dejar paradita el choco y automáticamente pasito para atrás casi sin moverse, sacando bien el culo. La sombra ya la ha jodido. El otro que viene por ahí ya no puede entrar. Y encima hace así, no me he movido. Yo decido. No me he movido, te has movido lo suficiente hacia el lugar perfecto, idóneo, que sabes que no va a poder pasar. Y el contrario pasar. Delantero en la pared, un gancho y se cruzan por medio. Ah, claro. Sí, sí. Que saben que le quitan la visibilidad. Totalmente. Eso es premeditado. A ver, y las cruzadas son escandalosas. Las cruzadas, cuando le cae la pelota al delantero contrario, muy habitualmente el delantero que contra la pareja que no le toca darle se le cruza por delante, para que eso está pasando todos los días. Está ahí de libro. Es más, últimamente hasta me estoy dando cuenta que se están estorbando los zagueros. Que sí. Que ya es el acabose. O sea, veis el zaguero que le acaba de dar la pelota, como tampoco le están pegando los zagueros ahora, porque los zagueros están, a ver, hasta los que tienen mucho toque no le están acabando de dar, ¿eh? No sé si es el material, están fatigados, tienen muchos partidos. Si no hay rebotes, no hay rebotes. Nadie llega a rebote, o sea, a ver, los que más le pegan... Rebotes hace años, yo te diría. Hace una semana hizo Zabala uno de... ¿Sí? Vale. De sotamano de zurda. Sí, pero que viendo... dice que en los últimos años... Que no hay. Que puede haber cinco. Sí. Que estamos viendo mucho peloteo posicional, o sea que sí, de desgaste, de que le pego, pero ninguno acaba de dominarse, bueno. Entonces lo que se está viendo es que el zaguero le acaba de dar, por ejemplo, de 6,5 y tarda en salir,
lo suficiente para que el otro zaguero le cueste entrar y ya no emboque bien la pelota. Hacerle un poquito sombra y ya está. Siempre. Ya. Otra cosa, aparte, eso es una. Otra que se va viendo, cada vez que le va a dar el zaguero contrario, el zaguero tal, cerquita. Cerquita, lo que dices tú, la sombra. Sí, cerquita. La sombra, lo que peor. Vea, ya no se atreve. Ya tienes todo, que mirar a todos. Todos los días. Mira, el otro día, no sé qué partido, no quiero dar nombres, no sé qué partido fue, que estaban los dos zagueros haciendo como un juego de rondos, digo, pero si no, paran de estorbarse. Y creo que ya como el uno se había picado con el otro, que igual le había estorbado al principio, y empezaron en esa dinámica, digo, pero si no se dejan dar la pelota en ningún momento bien. Además, mira, aquí también se da esa circunstancia, el sujeto activo, que al final fue sancionado, fue Pachi, es el ascenso, ha estado aquí. Claro, Pachi no admite que le den estorbada premeditada. Yo, como no fue en el último partido y me marché a mi casa, porque hay días que va a salir el audio del frontón, los jueves, hay días que va a salir y van a decir, se ha muerto en secre. Lo llevan entre manos. Se ha quedado como el centinela de Pamplona. Claro, claro. Es que es horrible. Ayer aún, cuando entramos en el frontón, más o menos lo habían hecho algo. Se está bien, pero cuando llevas 2 horas y media parado, te quedas helado. Te puedes morir, lo que estoy diciendo, que te he dicho muerte y tú te has reído. Muerte, viajar al susto. Sí, sí, no. Hace mucho frío. Yo, el año que viene, si Dios quiere, voy a exigir 10 ambulancias de la... ¿Cómo se llama? Del SAMU. Fijas, y si no, es un delito. Pero bueno, aprovecha, ahí el jefe de todo eso es el director general de deportes, Raúl, que es, vamos... es Raúl, fiel seguidor de este, le va de decir, este programa. Le voy a decir a Raúl que a ver si hablar con los del ayuntamiento, creo que son los del ayuntamiento, ¿quiénes son los que cobran el IBI? El IBI del ayuntamiento, sí. Porque vamos, que valen los bajos 3 veces menos que hace unos años y vuelven a subir el IBI. Eso es lo que tiene el bajos. Me refiero a locales. Los otros bajos están intocados. Perdón, no iba por ahí, luego me he dado cuenta de las implicaciones. Sí, que lo he oído. Pero solo te hace falta, Daniel, al secre, solo te hace falta ponerle un poquito de verde para que entre al jardín. No, es que no me refería a los bajos sexuales. No, ya, sí. No, yo tampoco, Espera, pero... Espérate. Nos referíamos a las lonjas, hablamos de lonjas. Gracias a eso, el último partido me suelo ir cuando hay... Cuando empieza tarde y hay muchos partidos, tenéis que estar hasta las 10 y no me da la gana. Porque hace frío. Y no soy friolero, menos hace, muchos que hace frío, sí. Pero ese día no vi, no estuve. Entonces, no puedo permitirme el lujo de dar la razón a uno ni a otro. Lo que sí me puedo permitir decir es que un juez está para interpretar. Sí, y si se equivoca, como si no se equivoca, hay que tirar para adelante. Porque está muy claro. Este chaval, posiblemente también hablemos el viernes y diga que está dispuesto a pitar todos los achiquis que vea. Y mira qué hay. ¡Buah! Escandalosos. Y no los dan. ¿Por qué? Porque las empresas profesionales se han negado a que sus jueces darían vueltas o achiquis. Porque se armaba un follón de dinero. Hay algún zaguero, tampoco vamos a dar nombres, hay algún zaguero, ahora en el campeonato de primera, que cada vez que le rebasan y entra de aire, coge la pelota aquí y la suelta aquí. Es que si no es imposible que la puedan traer. Y nadie dice nada, murmullo en la cancha y tal. Nada. Pero tú, es este gesto. Si tú desde aquí no paras la pelota, a golpe no la puedes traer. Claro. Tienes que hacer mala, no llega. Claro. Y son achiquis. Y encima prácticamente pasado, ¿eh? Este prácticamente eso pasado, te digo, los pasados. Desde atrás, claro. Desde atrás está yendo la pelota. Digo, todo el que tiene que traer el brazo de atrás adelante ya está haciendo achiqui. Porque de golpe. Con una cuarta que golpe le vas a dar una pelota. Es imposible. O sea, es física, mecánicamente imposible. Eso es. No hay golpe. Y yo lo que creo que este chaval va a sentar un precedente, porque me dijo que le voy a seguir interpretando el reglamento como lo leí. Pero no le van a dejar subir arriba así. Pero bueno, que para la primera y eso. Ahora, yo te digo, ¿qué subir? ¿Subir a dónde? Ya, sí. A donde está lo peor de la pelota. Bueno, pero en principio su aspiración va a ser intentar arbitrar a los mejores. Y desde luego, yo creo que en este momento hay una consigna clara de no incidir en el juego. ¿Cómo? De no, desde siempre. Sí, pero ahora más sabía. A ver. No, cuando ha habido más apuestas, más problema había. Más. Porque yo he visto vueltas de levantarse todos y romper las papeletas. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Que es una chorrada. ¿Pero cuánto tiempo hace que no vemos una vuelta?
Yo no he visto. Que no hay, pero porque tienen pánico a dar una vuelta. Pero hay situaciones. Pero flagrantes, además. A ver, escandalosas, en algún momento escandalosas. O sea, en los últimos partidos se están viendo unas estorbadas en algún momento adelante que digo yo. Aparte, yo me enfado, lo reconozco. Yo me ofende. Cuando cada vez que un pelotari impide que el contrario vaya por la pelota, más en general, no vamos a ser inocentes, conscientemente de lo que está haciendo, como dices tú, premeditadamente, y no se hace nada, me lo pongo mal, porque además yo creo que este pelotari no se da cuenta de que la gente que nos gusta la pelota no nos gusta las estorbadas, es que nos molestan, es decir, es que ese pelotari desciende un escalón en nuestra estima. Daniel, pero es que ha llegado a un punto que ni el perjudicado se queja. Ya, ¿cómo sabe que no le va a dar igual? No, y sabe que como dé un poquito de barullo, cuando entre al vestuario le van a decir, ten cuidado con las formas. O sea, es que no pueden hacer nada. Y aparte, nada. Yo me canso de que pega la estorbada del siglo, no pasa nada, gana el tanto encima, en general, el estorbante, que encima es otra. Que encima es hace así con la mano, y hasta el otro hace así, y no ha pasado nada. Encima, date cuenta tú que mal hecho el reglamento, que el infractor vuelve a sacar si es que ha sacado antes. Sí, por supuesto. Que es que tiene una ventaja tremenda. O sea, ¿con qué cabeza se hace ese reglamento? Algún partido de los últimos no me acuerdo, y además que ya, no, como ya estoy viendo, quitando algún pelotari a los que no veo nunca estorbar, francamente, por ejemplo, Altuna. Altuna no le he visto estorbar, no le he visto. No digo que no haya estorbado. Menos que otros. Muy poco o nada. Y desde luego creo que no conscientemente. Estorba más los zurdos también, muchas también, veces. Pero algún derecho también estorba bien. Sí, joder. Entonces, últimamente, como se van viendo estorbadas, alguna que ha sido clamorosa y que ha cambiado el signo del partido. El partido, claro. Que ha cambiado. Porque una pelota que había caído prácticamente muerta, pa, al hoyo para el estorbante. Pero luego te voy a decir con un tacto más. Daniel, y que no se ofendan los pelotaris. Un gran porcentaje de pelotaris no se sabe en el reglamento. Te lo aseguro. Y les vas a decir tú, si tú le preguntas a un pelotari, oye, si tú le das con tu compañero a la vez, a la pelota, ¿qué pasa? No sé, pues que es buena. No, solo no. Si tú le das con las dos manos a la vez a la pelota, un pelotari, ¿qué pasa? Que es buena. Lo que es mala es que le dé primero una mano y luego la otra. Pero si es al unísono, es buena. Sí, sí, solo puede un golpe. Un golpe. La pelota solo puede recibir un golpe. Y ya no sirve que digas, le ha dado con una mano o con si dos. Si se recibe dos golpes, da igual que seas tú mismo que le ha dado papá. Eso es. Sí, sí. Es un. Pues todos los detalles, a muchos, yo le he visto que no lo saben. Porque todavía hay una cosa que es flagrante, que siempre dicen, le ha dado encima la espalda y va buena. Tampoco. Porque eso te decía antes. O sea, que es orientativo. Pero sí. Es orientativo. Si la pelota va deprisa, que es buena. Claro, porque si la pelota va en línea recta hacia el frontis. Pero si yo paro la. O si estás tú en la derecha y te pega de encima de la. Pues, si va al público. Y yo es que lo estoy viendo hasta ahora y lo voy a decir ya más. El otro día estuve hablando con un juez y no lo sabía. Digo, pero chico, que no es de encima de la cintura. Que si el juez interpreta que va buena o mala. A ver, hasta alguno. Y no hace tanto ha pedido protesta y pedir vuelta cuando en un gancho de estos esquinado le ha estorbado al juez. Eso se ha visto no hace mucho. El juez no existe. Es decir, que si está estorbado al juez, no puede ser vuelta. A ver, un momento. O la mesa de TV, o la mesa de la Coca-Cola. Todos los que participan en el espectáculo y estorban es vuelta. El juez y la mesa no. Todos. La mesa, las cámaras. Tampoco. Eso no es vuelta. Nunca. Pero los jueces. Yo no he visto nunca dar vuelta con jueces. ¿Tú no has visto a un pelotari llevarse para adelante a los jueces? Sí, pero dar vueltas no. Pero dar vuelta porque el juez le ha estorbado, no. Nunca. Todos los elementos. Ahora vamos a meter la pata. Fijos y móviles. Que intervienen en fijos el espectáculo, en la cancha, todos que estorban es vuelta. Los pelotaris, yo creo, ¿eh? No estoy seguro, pero yo diría la que. La cámara pelotaris. No. A ver, la cámara no. Vamos a avanzar. Oye, tenemos una duda. Es que, qué pena que no está aquí Fernando. No, pero yo es que no tengo. No, que de verdad que no tengo dudas. La cámara no es vuelta. No, no, y la mesa tampoco. Y hemos visto muchas veces que. Ni alguna silla que pueda haber. Sí, eso no, eso no. Yo creo que los jueces tampoco, ¿eh? Yo creo que sí. Oye, Secre, ¿qué tal el ayer?
de la Larraga, teníamos las finales de los chavalitos, teníamos también ayer, la final del campeonato de paleta goma. Ayer, paradójicamente, los dos primeros partidos, tercer y cuarto puesto, que fueron Petite y Loza, que son de los sí. alumnos más aventajados de cadete juvenil, están en los, uno es cadete y otro juvenil, son de los más aventajados. Ese partido tuvo expectación, al final lo ganó Petite, que es un aguerrido, bravo. Loza tiene mucha técnica, es muy, pero es más lento, es más tranquilo. Partido juvenil. Okay. Sí, no sé, es más tranquilo, cada uno está hecho de una pasta. Claro, cada uno es... Yo aquí a Loza le he dicho muchas veces, joder, tienes que Petite empieza un partido, sale con un cuchillo en la boca y hasta que no termine el partido no lo suelta. Pero Loza es de otra pasta. Hay pelotarismo, tiene que haber de todo. De todo tiene Hay que haber. Hay pelotarismo muy, muy aguerrido, muy duro. Y otros pelotaris que son igual más técnicos, más fríos, es lo sí. que hay. Cada uno y siempre, no, nunca ha existido... Y eso es muy difícil de cambiar. ¿Eh? Muy difícil, imposible, eso va con la persona. Eso va con la persona. O sea, el pelotari que es muy técnico y al mismo tiempo es muy aguerrido y al mismo tiempo es muy peleón, no suele existir. De hecho, yo fíjate, me fijo en los detalles, hay pelotaris ahora que pierden un tanto y pegan un grito totalmente ficticio porque no están acostumbrados, pero lo ven hacer a otros. Lo aseguro que lo hacen de una forma casi que no te llega. O sea, que esto es como la canción, o sea, lo tuyo es puro teatro, ¿no? No, ellos lo ven hacer y quieren también sí. tener ese... El grito es una cosa espontánea. Sí. Cuando tienes una cosa que te alegra o te perjudica, sí. un grito te puede ser una espontaneidad de alegría o de rabia. Pero sale de las entrañas. Pero te sale. Sí. Pero el que lo hace ficticio se nota a la lengua porque hasta el sonido es diferente. Sí. Yo me creo que psicológicamente en la pelota estás acostumbrado a ver tanto que ya detectas todas esas formas. Cuenta. Sí, pero se ve más chillos en los aficionados ahora que en los profesionales. ¿Eh? Copias también. Sí, profesionales se ve más seriedad, más tranquilidad. Sí. Chillan alguno, pero bueno, bien. Lo que le pegan es cada manotazo a la pared izquierda, que no sé cómo algún día se va a romper sí, la mano alguno. La mano plana. Sí, sí, pero que alguno le da con la mano plana y alguno no tan plana. Hace y daño. Como le dé mal, yo digo, uff. He visto yo algún pelotari que se ha hecho daño con esos gestos. ¿Eh? Sí, yo me acuerdo de Óscar Lasa, por ejemplo, que pegaba patas en sí, la pared, sí. al primero dio alguna mal y se jodió, hombre, claro. y luego ya le daba con... Ah, claro. Sí. Aquí tenemos mucho cuidado con estos gestos de género, claro, hay que tener. Te puedes lesionar, pero... Bueno, ¿os acordáis aquel jugador de baloncesto que se quedó parapléjico o algo? Porque de la pura rabia le golpeó con la cabeza contra la base de la canasta y se quedó sí, paralítico, sí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿sabes por qué te acuerdas de eso? Porque habrá pasado en la vida... Sí. Muy poquitas veces. Pocas, una vez. Sí, pues pocas veces. Bueno, pues era el tercer y cuarto puesto de juveniles, que ganó Petite contra Loza. Luego estaba la final de infantiles, Campo contra Loave. También de Baños los dos. Es un partido que tiene historia. Siempre juegan la final los dos y siempre la gana Campo. eso ya no hace falta ni... Ahora, apellidos de Baños, ¿eh? Los muy, dos, muy, ¿eh? Muy de Baños. Campo muy de Baños. Y Loave, hombre, los dos. También Loza. Mi mujer es Campo. Y yendo ya un poquito a la caricatura de apellidos, no lo digo en más sentido, un Campo que hubo en el Madrid era Iván de Baños. Campo. Era, sí, Iván Campo, sí. Familia de los de Baños. Ahí va. Sí. Sí, aquel de pelo rizado. Por eso lo digo, sí, que es un claro. poquito exagerado, pero sí, es que sí. es verdad. Sí, sí. Y bueno, lo que digo, siempre gana Campo, está bien primo de mi mujer. Bueno, y luego estaba la final de cadetes, García contra Fernando. Sí, yo diría la técnica contra el golpe. Es mucho más técnico García, que es el hijo de Santi, pelotari de... ¿Os sí, acordáis, sí. no? Sí, mucho, sí. El que es más famoso por ganar a Beloki que por toda sí. su carrera. Sí, sí. Le ganó a Beloki un mano a mano y... No, pero en su momento Santi era un pelotari, me gustaba mucho. Una derecha preciosa. De hecho, fue campeón de segunda. Sí, sí. Le salía la pelota con un brillo tremendo. Sí. Cada vez que le daba bien, picaba para arriba. A mí me gustaba muchísimo. Siempre fue un pelotari de la segunda, de la que antes la segunda era segunda. Ahora sí, sí. han hecho primera y segunda, meten a los de tercera con la segunda y se sí. hace una mezcla, pero antes no. Específicamente antes un segunda era el que estaba atento a jugar un estelar en pues cualquier sí, momento. No. Y Santi jugó estelares y los jugó bien. Sí. A mí me gustaba pero mucho. Pero el partido que más fama le dio, me parece que fue en sí, Pamplona. Sí, sí. Es que mero partidazo se pegó. Sí.
Aparte que lo sacó a pelotados a Beloki. Le ganó a Beloki. ¿Eh? Dicen que Beloki tenía algún problema. Claro, eso siempre se dice, pero le ganó bien. Que le ganó. Claro. Ya está. Y era Beloki, no era un usurpador ni un. No, era Beloki. Beloki es un aceptado ahora por el nuevo gerente de Baico, que lo ha defenestrado a la primera. Para mí no hay más que un motivo, porque cobra más que el que entre, el que ha entrado, que ha sido a Peseguía, porque todos los motivos que se discuten aquí de pelota profesional tienen una base clara. El dinero. Cierto. Todos. Y estaba diciendo, pelota, el dinero siempre ha sido fundamental. El dinero. Para bien y para mal y para mal y para mal. Para mal muchas pa veces. Para mal y para mal y para mal. O sea, para bien poco y para mal mucho. Sí. Bueno, y luego estaba, que no sé si te pongo un compromiso, como era el final, no sé si te quedaste solo. Sí, pero bueno, la final del paleta goma. Tengo que decir que he hablado de García y no he hablado de Fernando, que era el pelotero de Villamediana, que tiene un golpe tremendo, ha estado aquí, tiene un corpachón. Sí. Ese chaval, si mete horas en el frontón y depura la técnica, pues puede ser un gran pelotari. Luego será lo que Dios quiera. Pero estoy hablando a priori. Y estoy, en pelota es muy fácil hacer profeta. ¿Va a ser? ¿No va a ser? Es muy difícil, ¿no? Yo creo, por eso hay que decir mucho, casi siempre que no va a ser, para acertar más. Sí, porque yo me he equivocado mucho, ¿eh? Yo reconozco que ha habido varios pelotaris que, bueno... ¿O te han equivocado ellos? No sé. Porque bueno, a lo mejor no han hecho sus deberes correctamente. O no han hecho los deberes. En su momento fundadamente pensaba que iban después, a... Después, muchas veces, cuando hay un cambio... Y tú lo has visto, que has pasado también por todos los escalones. Hay mucha gente que en determinada categoría, en lo que sea, que no da el salto. Dices, ¡buah, este qué bien viene! Pasa la categoría bien porque lleva una pala que tiene que ser ya un centímetro más grande. Porque la pelota ya de esa categoría pesa 2 gramos más. Porque le cambia el cuerpo, porque por lo que sea. Y se quedan. Sí, lo que funciona en un nivel... No funciona en el siguiente. Sí, sí. Entonces, yo en un nivel concreto. Está normalito arrasa, en la categoría, la claro, pasa al siguiente y dices, joder, este chaval, de repente lo que ha progresado. Son capaces de, digamos, neutralizar sus fortalezas o sus potencialidades y no da mal de sí. Eso pasa mucho. Eso quizás es lo que más he visto yo que ha podido frenar a pelotaris. Que en un nivel ligeramente inferior eran capaces de avasallar nada más que por determinada velocidad, golpe, etcétera. Todo eso no ha valido. En el gran nivel en el que están de profesionales tal, entonces, claro, no tienen alternativa. En el gran nivel hay dos factores psicológicos que pueden decidir la carrera de un tío. Hay pelotaris que se presionan y hay pelotaris que se motivan. Uh-huh. El pelotari que se motiva es peligroso, porque todo lo quiere superar el listón continuamente. El pelotari que se presiona, desgraciadamente, muchas veces se tiene que ir. Sí, porque además acaba siendo enemigo de sí mismo. Tal malo es una cosa como otra, ¿eh? Sí. No, para mí la motivación es fundamental. Sí, pero el que se motiva en general da lo mejor de sí mismo, ¿eh? Y en general el que se motiva rinde más en las condiciones difíciles y hostiles que en que la bondad. Yo creo que el ejemplo de motivación ha sido que te segundo en mal. ¿Hay alguien que no se motive? Muchos. A ver, se presionan. No es que no se motiven. Un pelotari increíblemente motivado ha sido Titín. Que le pueda Titín, un pelotari motivado 100% todos los días. Y ha jugado bien casi todos los días. Tiene las cosas como son. ¿Por qué? Porque ha tenido una motivación extra superior a ningún otro pelotari. Y no ha tenido complejos de decir, esta la pierdo y... Nada, nada. Jamás. Y ha tenido una ansia, lo digo en sentido totalmente positivo, de dar todos los días lo mejor y de ganar, que le ha llevado a ser lo que es. Siempre han dicho que Titín jugaba igual en el mejor escenario del mundo que en un cagalero. Totalmente, le ponías el torneo de la galleta, no voy a decir el pueblo, que siempre, cualquiera del pueblo puede sentirse ofendido, en el pueblo más pequeño y jugaba igual que una final de torneo. Sí, ¿por qué? Claro. Porque lo daba todo. Y sin embargo hay pelotaris que se presionan mucho, que siempre... El perfeccionismo a veces es malo también, porque si no juegan perfecto parece que no están satisfechos. No, cada día tiene lo que tiene. Yo voy a poner el ejemplo que he vivido yo. Yo cuando jugaba un partido igual a la Mintuna, en los pueblos, yo siempre pedía prórroga a 5 nuevas o a 4 nuevas. Era incapaz de jugar a 21 iguales. Me parecía imposible ganarlo. El último tanto. El último tanto. Sin embargo, había gente que decía, hemos dicho a 22 y a 22. A mí me han gustado siempre los últimos tantos, fíjate. Ay. Y yo no sé si mi carrera, no sé ni cuántos partidos he ganado, he perdido. Pero yo diría que a 39 iguales o a 44 iguales, pues siempre juego a 30, a 40, yo siempre he jugado a 40 o a 45. A 39 iguales y a 44 iguales, creo
que habré ganado bastante más de lo que he perdido, creo. Entonces es que tú no te presionabas con el... No, porque yo me hipermotivaba. Pues eso lo, o sea, lo tengo yo, que a mí pasaba yo me decía, contrario. Yo me decía una cosa, tengo que jugar un partido a uno, y este partido a uno es mío. Claro. O sea, y yo, sin eso embargo, me decía siempre yo. Si me decía alguno, vale, a cinco no, decía, ahí, qué bien. No, yo decía a uno. Al final vas a perder o ganar igual. Pero... Que viste algo del partido, ahí estaba el lateral derecho del Alavés, es el sobrino de Augusto. Ah, sí. Víctor López. Ah, sí, el hijo de Ernesto. Sí. El hijo de Ernesto. Yo, su compañero es, a su padre es compañero medio de mujer, tiempo, sí. Casi siempre me llama más la atención los delanteros que los zagueros, porque los defensas en el fútbol, muy o los medios, parece sí. Que tienen una labor más, menos intuitiva. Un gran chaval, hace unos años me decía... Uno de balonmano, todo el fútbol, sí, antes porque después el pequeño... Sí, Víctor es el mayor, sí. Está ahora porque está estudiando en Pamplona, me parece, está jugando en el Anaitasuna, y son los dos muy deportistas, bueno, chavales, no obstante, chavales de ley. Además, un día que te lo vas a contar, me decía, hace ya dos años, me decía el Ernesto, el cuñado de Augusto, padre de Víctor, me decía, dice, si hubiésemos vivido en el pueblo hubiese salido pelotar, y dice, porque este es igual que su tío. Pero yo creo que ahora pega un bajón para atrás, jugaron en el Alavés Promesas. Y sigue jugando. Sí, pero es en el segundo, ¿no? Lo fichó el primero. No. Ah, lo fichó el segundo. Lo fichó como jovencito, el año pasado estuvo cedido aquí en ¿cuántos el, años tiene? En el Logroñés. Tendrá 21. 20 o 21, por ahí tendrá, ¿no? No podría andar así. Bueno, ya empieza a tener una edad de pegar el paso. Sí, pero mira, pues al final es eso. Es que el fútbol es muy complicado. Por ejemplo, con la suerte. Con Abelardo entrenaba, bueno, ahora no lo sé, no voy a meter la pata. Hay mucha competitividad ahí arriba. Con Abelardo entrenaba todos los días con el primer equipo, incluso debutó en un partido de Copa y en otro de Primera División. Ya ha debutado Víctor, ahora con este no sé si... Te voy a hacer una pregunta que yo observo en el fútbol. El fútbol es un mundo tan complejo que da siempre para una conversación larga, no sé por qué. Pero yo, ¿a qué viene que el Barcelona vaya a buscar a Xavi si no tiene experiencia? ¿A qué viene que el Madrid coja a Zidane si no tenía ni el título? Y sin embargo hay otros entrenadores preparados a muerte... Y ahí están esperando. El fútbol es incomprensible. O sea, toma que tú no hablas de Abelardo, ¿qué? Si Abelardo será igual que otro. Sí, no, te digo que Abelardo, pues por lo que sea. Hombre, que Quique, por el nombre. Te cae bien, que se tiene. Yo no sé, a mí me. Vamos, yo a Juan en Logroñés. Y yo pienso jugador, que es un buen, mira, ahora, no tienes, no sé si tiene mucha experiencia. Lo echaron, ¿eh? Sí. ¿De Logroñés? Sí. Bueno, y sin cobrar. La experiencia eso es peor. Eso es peor. La experiencia de Setién ha sido Las Palmas y el Betis. Que ha triunfado. Hombre, bueno, pues en el Lugo cogió muchísimas. Ya, pero en el Lugo estaba en segunda división también, hombre. A verlo, para que ahí. Yo lo he visto destacar en Las Palmas y en el Betis. Claro, pero claro, no tengo la experiencia que tienes tú. Ahora, esto ya es un Miura, ¿eh? El Barça es un Miura. A nivel de resultados, a nivel de vestuario, a nivel tiene de. Tiene cara de inteligente. Sí. Pero sobre era buen tipo. Tiene que tener tanta suerte. Buen tipo. Porque mira, ¿por qué han echado a este entrenador del Barcelona? Bueno, la Spoleta ha sido. No ganar la... Bah, a mí me encantaba Valverde. Y jugó un partidazo en Barcelona, pero no metió goles. A mí me encantaba Valverde. Yo creo que estaba decidido, por lo que sea, estaba decidido. A mí me gusta, aparte le veía... Sí, pero ¿cuál ha sido la chispa? Pero si además... Perder en... Al final, al margen de la suerte, se crea, al final, un entrenador es tan bueno o tan malo como los resultados que tenga. Pues tú ves... Coño, pues eso es lo que digo. Fichan ahora a uno. El Leganés ha traído hace unas semanas al mexicano. ¿Cómo se llama? Que estuvo en Osasuna. Que estaba muerto esto. Los ha subido para arriba. Un campeón va a terminar, si termina bien, si le va todo Javier Aguirre. Eso es Javier Aguirre, gracias. Lo salva y tal. El año que viene, por lo que se... Claro, repite. Los 5 o 6 primeros partidos lo hace mal, fuera, otro, a casa. Que pasa el siguiente, al final, el año que viene ha sido tan bueno, tan malo como ha sido este año. Yo cómo califico eso. Eso es, el entrenador es el parachoques del presidente. Sí. El presidente libra siempre echando al entrenador. Hombre, claro. Porque es el responsable máximo. Una cosa, mientras los pañuelos van dirigidos al entrenador, el del palco está bien. Está tranquilo. Cuando los pañuelos se vuelven al palco... Entonces estás... Cuando los pañuelos se vuelven al palco, el entrenador a la calle también. Hombre, claro. Oye, ya que estamos hablando ya que estamos hablando de fútbol, que también estamos de tertulia deportiva, voy a poner a ver si estáis de acuerdo conmigo,
trayéndolo a la pelota, yo creo que la rivalidad entre Altuna y Ezcurdia, que yo creo que son en este momento los dos, junto con... Antagónicos, además. Antagónicos, me recuerda a la de Messi y Ronaldo, fíjate. Yo siempre, desde hace tiempo que lo he pensado, Altuna, como Messi, sí, es un talento natural increíble, que todo emana de él de forma fácil, ve la pelota de otra manera, como Messi ve el fútbol de otra manera, ve el frontón hasta con otra perspectiva, ve espacios donde otros no ven, crea cosas nuevas, igual que Messi, y todo de forma natural. Es un genio natural. Ha nacido así. Es un artista de estos que, pues, cada 20 años sale uno como Altuna. Bien, pues, o como Messi. Y Ezcurdia, como Ronaldo, es un pelotari, Ronaldo deportista, futbolista, que le ha costado más llegar. Ha tenido que trabajar aspectos físicos durísimos, ha tenido que modificar incluso su propia fisonomía, porque está más fuerte, más armado, ha cogido una defensa que no tenía, es capaz de agacharse que antes no, ha aprendido golpes que otros no aprenden, es decir, se ha creado a sí mismo, no tiene el talento natural que tiene Altuna, pero a base de oficio ha conseguido una posición ganadora y está arriba del todo. Tenía muy buenas cualidades, pero luego las ha tenido que... Efectivamente. Trabajar. Entonces, a tenemos, tope para... Tenemos un talento natural maravilloso, genuino y genial, como es Altuna, y un talento, evidentemente, con más oficio, con más esfuerzo, con más trabajo... Que mucha fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, etcétera, y están los dos al mismo nivel, pugnando entre ellos. Es decir, prácticamente lo que ha venido pasando durante 10 años entre Messi y Ronaldo. Messi, mucho mejor de forma natural intuitivo, que Ronaldo, intuitivo, genial, capaz de tal, y Ronaldo capaz de esforzarse más que nadie y modelar un cuerpo, una especie de cyborg, capaz de jugar al nivel casi igual, o en algunos momentos, fíjate tú, igual de que Messi. Algún amigo mío que ha trabajado con él, o sea, cuando dicen, no, el futbolista entrena una hora, entrena una hora y media, este entrenaba seis. Pero si menos profesional. No, yo he leído hace poco en unas declaraciones de un futbolista del Madrid, que no era estrella, que dice, me sorprendía que terminamos un partido y me decía, vente conmigo al gimnasio. Y yo decía, no, yo no voy. Y se iba él. Debe ser un tío. Y Ezcurdia lo tienen que echar de los gimnasios. No, Ezcurdia es increíble. Ah, es que Ezcurdia, a ver, Ezcurdia... Ezcurdia tiene ahora 28 años, porque se lleva un mes así con mi hijo mayor. Entonces, el Ezcurdia de los 22 años, de los 21 años, era un pelotari que nadie pensábamos, ninguno pensábamos que iba a llegar a donde iba a llegar. Lo que hacía bien era estar de aire. Veíamos y hacer tanto. Un buen voleísta, y para de contar. Nos acaba mal, y a partir de ahí todo eran defectos, prácticamente. Y sin embargo, se ha pulido. Se ha reconstruido. Es ahora. En este momento no hace nada mal. Tiene buen gancho, tiene buena volea, sabe parar al choco, defiende. Joder, increíble lo que defiende la volea, abajo. La volea llega a agobiar a los contrarios, insiste. Defiende lo que nadie, saca, resta, tiene un toque terrible, entra de Besagain, hace todo. No tiene el talento que tiene Altuna, que hace cosas que nos encandilan y nos maravillan. Es más atractivo el que nace que el que se hace. Hombre, mucho más. Mucho más. Hombre, yo, a ver. A mí me dices, aquí la prueba de fuego es por qué pelotari pagas tú una entrada. Esa es la prueba de fuego. Es decir, claro. Tú por qué pelotari pagas por ir a ver. ¿Qué pelotari te llevarías tú a tu Altuna. Yo Altuna, siempre. Claro. El pelotari que con nada más que verle pisar la cancha y la elegancia que tiene, ya te está dando. Claro. Ezcurdia me gusta muchísimo, que además es un pelotari que atosiga al contrario y tal, pero la belleza natural, no sé, esto es un poco como los toros, pues igual... Pues un Curro Romero contra uno más trabajador. Emociona más Altuna que efectivamente. Que Ezcurdia. Y emociona más Messi que Ronaldo. Claro, claro. Oye, que nos vamos comiendo todo el tiempo, que tenemos por ahí unas imágenes. El otro día fue la presentación en Bodegas Tarón, en Cuzcurrita, de cara a este año 2020, de la empresa Garfe. Ahí está, que pues a ver si lo leo bien porque no me he traído las gafas. Mendizábal. Prado, Titín, La Vaca, Garrido, Quinto, Sancho, Elizalde, Urbieta, Mendizábal, David Merino, Sainz, Vergera, Mariz Currena, Urruzola, Aizpiro y Zabala.
creo que es más o menos esa es la. Sí, ¿has visto que falta Merino primero? Sí, ¿ah? he visto en la lista que no está. Que no, no está. Claro, si no está, es que falta. Ahí va. Sí, por lo menos en la lista que mandaba ahora. Bien. Pero bueno, como está trabajando en Tudela, está de profesor, igual no puede. Digo yo que habrá sido una razón. Pero evidentemente está David y no está Miguel. Eso sí que les cambiaba yo ahora. Además, con lo majo que estoy ahora después de Navidades, alguna botellita más me caería, el peso en vino. Pero bueno, pues hay en Bodegas Tarón, por cierto, que bueno, pues hará un reportaje con toda la presentación, lo van a ver después cuando terminemos, que tendremos el partido desde Olite, Sancho frente a García, y bueno, pues también antes de ese partido pues van a ver un reportaje sobre esa presentación en Bodegas Tarón de la cuadro, empresa Garce. El cuadro, por cierto, de Garce de ahora, más o menos, de números era parecido. 14-15. Ah, bueno, un poquito sí, pues menos. Yo no sé los que te he contado, pero espera, antes que tenía cuento. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está llenando, es una empresa que está, ha llenado un hueco. Lo que perfecto. Me sorprende a mí es que tiene 5 o 6 técnicos, digo, pero estos. Pues para aquí, para allá, da muchos partidos, ¿eh? Sí, da pero, muchísimos partidos. Bueno, claro, mete técnico al hijo, a un hijo y a otro. No sé. Bueno, pues son muchas cosas. Por cierto, a ver, que me ha llamado la atención, que nos lo hemos comido el último, me ha llamado la atención, vuelve a jugar Víctor este fin de semana. Bueno, juega Víctor en el Labrid mañana con Iturriaga frente a Bacaicoa y Arechavaleta. Joder, es que encima cuando reaparece, lo pone en tercerón. Menor partido. Y es que, vamos, la motivación que tiene en ese partido, que lo puede perder, porque Bacaicoa. ¿Bacaicoa? ¿Con quién juega Víctor? Víctor con Iturriaga. Es que Iturriaga además ahora no anda muy fino. No anda muy allá, no. Porque Iturriaga, yo le he visto jugar partidos muy buenos y ahora últimamente no. No sé, ¿tendrá algún problema? Sí, no, está. Sí, bueno, está algo más fallón. Puede ser que Iturriaga, que es un pelotari duro y consistente. No, pero digo, me llamó la atención porque llevaba un. ¿Y Bacaicoa con quién? Un montón de Bacaicoa con Arechavaleta. ¿Cómo dices? Que llevaba un montón de semanas sin. Ha puesto un partido sin también. Jugar, Víctor. Entonces, pues bueno. Pues, bueno. A Bacaicoa le cuesta ganar un partido de ir a ayudar. Sí, pero Arechavaleta, para mí está antes que Mariscurrina. Bastante antes. Sí, sí. Ahora, y Víctor, yo creo que con Bacaicoa tiene mucha, para mí mucha diferencia, Mucha diferencia. En el 4 y medio la ganó Bacaicoa este año, Pero del delantero yo creo que está muy por encima de Víctor, yo creo, Bueno, ¿eh? Pues. Para mi gusto, vaya. Técnicamente sí, pero Bacaicoa es un perfeccionista de la pelota, digamos, que no tiene un atractivo exagerado. No. Pero es listo jugando. Es listo, pero yo soy un pelotari que no acabo. Fíjate, yo no lo acabo de entender. Es un juego que no entiendo. Me resulta tan mecánico que no. Campeón, encima, campeón ya, ¿eh? Ya, pero le cuesta ganar el tanto. A ver, muchísimo. Y luego tenemos el campeonato de promoción. Rubén juega esta noche con Alberdi frente a Arteaga y Urreta Vizcaya en Buñuel, en Navarra. Y juega, ¿cuándo es? El domingo, me parece que sí, el domingo en Eibar, el tercer partido, Javier Zabala con Pedro Ruiz frente a Salaberry, Garmendia, por cierto, que el domingo en Eibar es el primer partido, es ese 3-2. Esa charlotada. Echeverría, Darío y Tolosa frente a Lezcano y Vicuña. Te voy a hacer una corrección. Dime. No juega Zabala. Sí, que lo pone ahí, ya lo sé. Pero la última noticia es que no juega. Ah, bueno. Oye, Salaberry es el que se juega un poco, la, ¿no? La última noticia privada. Tampoco. Sí. Digo, bueno, Salaberry es el que se, tiene las manos, se juega un poquito la clasificación. Salaberry, ¿no? Estaban con 2 victorias, consiguieron ganar la semana pasada con Alberdi, se ponen con 3, pero está sí. Jugando, pero Salaberry está jugando bastante bien, bastante bien. Todos está, los días, además. Está muy bien, sí. No, lleva 2 victorias nada más. Sí. 2 victorias. No, pero yo, desde luego, le he visto 3 o 4 partidos. Había hecho 3. Y prácticamente todos los días está dando nivel. Lo que para que se pueden meter, porque Aguirre y Esquilo llevan 7, lo mismo que Peña y Aranguren. Elordi y Echeverría están con 6 y luego ya están con 3. Galaverría y Salaberría y Garmendia. Oye, me gusta ese y chico. Y Guren y Ostarne. Ese es un listo jugador. Oye, cómo me gusta ese chico. Lo que pasa es que le falta altura, le falta fuerza. Claro, le falta ser Escurria. Qué bonito, qué bonito. Es técnicamente muy bueno, muy pero bonito, sí. La pega que le van a poner siempre es el físico. No sé si va a llegar porque es bajito, relativamente bajito para lo que hay ahora y no tiene el toque necesario, pero hace unas jugadas preciosas, ¿eh? Es matemático. Preciosas, ¿eh? Aparte, hace volea de izquierda, gancho de izquierda, dejadas, dos paredes. Te voy a decir una hace cosa. Hace todo.
y que no piense nadie que lo hago con ningún interés. Voy a mirar las apuestas a ver por quién sale el partido. Víctor Iturriaga, Baqueicoa, Arechavaleta. Seguro que por Baqueicoa. No te quepa duda. Seguro. Con Arechavaleta. Con Arechavaleta, claro. Hombre, Arechavaleta. Es que fíjate, Arechavaleta. Hombre, no está con un gran golpe Arechavaleta, pero yo creo que es que Mariscurrena. A mí me gusta cómo le pega, pero que es que todos los partidos acabamos con 10 fallos. Es que no puede ser. Que leas el partido del otro día que perdió Bengoechea y Mariscurrena, y que digan, parece que Olaizola se ha encontrado. Joder, se ha encontrado con un zaguero que ha perdido 9. A ver, que está siempre mintiendo. Ese partido fue, o sea, no es, bueno, a ver, la categoría de Olaizola no hay quien la discuta, no, etcétera, etcétera. Ni los años tampoco. Pero ese partido, no sé si fue de primera, ¿eh? A ver. Por eso estaba diciendo. A ver, hubo pelotazos de primera, evidentemente, Mariscurrena, claro. Cuando engancha, Olaizola algún remate precioso, tal. Pero el conjunto de partido, flojísimo, ¿eh? A mí no me gustó ni... Flojísimo, ni... yo me aburrí. Lo que pasa es que, bueno, pues no puedes dejar de verlo, pero... Pues luego cuando dices, Olaizola se encuentra a sí mismo, pero ¿cómo que se encuentra? Se encuentra con un zaguero que no las mete. Hombre, y aparte, sí, pero si Mariscurrena cada vez que le arrimaban la pelota no volvía. Pues eso te digo. Hombre, lo claro, que es un chaval que amenaza ser muy bueno. También, ahí como no trabajes izquierda... Darles un poquito de moral, ¿eh? Pues fíjate tú, Olaizola o Ruti son 5 derrotas y 3 victorias, ¿eh? Los dos últimos son Bengoechea y... Tienen unos problemas de coordinación, bueno, de pareja, tremendo. Bengoechea, Mariscurrena, que solo han ganado un partido. Ya han perdido 7. Y los otros han ganado dos o tres partidos, uno gracias a Mariscurrena. A ver, Urticochea es un gran pelotari, de delantero es muy bueno, de zaguero se defiende muy bien, pero a ver, esto es cuando le pega Urticochea es como cuando golpea un peso mosca o cuando golpea un peso pesado. Entonces, cuando le pega Zabaleta, Rezusta, tal, golpea un peso pesado. Es otra historia. Cuando le pega Urticochea, la pelota va sin fuerza, sin brillo, sin carga, sin peso, no bota. Y sin la colaboración y ayuda que necesita del delantero alguna vez, que no le quita ni una. Es que Olaizola ya es un jugador no puede. Mayor, claro. Claro, necesita, eso te decía. Es que está para jugar con otro zaguero. Es que Olaizola II está para jugar ya con Rezusta el torneo. Más o menos yo había pensado que le iba a poner con Albisu. O con Albisu. Pero bueno, claro, Albisu es tan irregular también que han confiado más en volver a aquello de antes que les resultó que fueron campeones. Sí, sí. Pero es que claro, los años han pasado y todo ha cambiado. La parte que es que Urticochea de momento no está rindiendo como rindó en el 2016. Ha tenido muchas enfermedades. Claro, y de momento así, no. Y Olaizola II es la mitad que en el 2016. Claro. Claro, es que lo que pasa, es que ya, aunque tú estés bien, entrenes y tal, el brazo ya no es lo que es. Antes dabas y sacabas la pelota a 90 y ahora, por mucho que le des, la sacas a 75. Vamos a ver, desde el momento en que Olaizola ya ha perdido 2 cuadros de pegada, no 1, 2. Es decir, cuando la coge en el 3 ya no la pone en el 9, sino que la pone en el 7... Claro, pues el zaguero contrario ya no tiene que irse atrás cuando entra Olaizola, con lo cual se acorta los huecos y es mucho más difícil ganar el tanto. Y lo que decía Fernando, estadísticamente le da muchos menos golpes que antes. Muchos menos. Y todos los menos golpes que no le da se los carga el zaguero. Claro, pues, zaguero, claro. Urticochea se pega a cada panadera. Claro. ¡Buah! Y encima algún día volea. Algún día volea la toalla, ¿eh? Sí, algún día, de hecho, no puedo más. Bueno, pues se disputa este fin de semana. La novena jornada, de momento en la clasificación Jaca Zabaleta llevan 7 victorias y tan solo una derrota. Con 5 victorias y 3 derrotas están Ezcurdia y Martinja y Altuna y Ladis. Con 4-4 están Artola Imaz, Laso Albisu. Con 3 victorias y 5 derrotas están Iribarría y Rezusta, Olaizola y Urruti, y con una sola victoria y 7 derrotas, Bengoechea y Mariscurrena. ¿Sabes lo único que nos crea dudas? Que faltan 400 o 500 partidos. Entonces eso puede dar la vuelta 10 veces. Sí. Mira, es curioso de estas parejas, Iribarría, Rezusta, desde luego no están dando la medida de su juego, ni mucho menos. Falta. ¿En abril termina? 7. Estamos en enero. Bueno, pero faltan de esta fase. Pero, sí, ya pero, son siete, pero solo son dos 15, parejas, ¿no? Se van a quedar fuera, ¿eh? Que se van a quedar Bengoechea, claro. Y Olaizola, ya veremos, a ver. Y luego empieza semiliga también, o sea que... Yo Bengoechea con Mariscurrena, parece que lo doy nada. Definitivamente por... Hombre, te cuentas que solamente tiene una victoria ahora mismo. Pero
Tienen que empezar a ganar. Chema, el potencial, que es que no hay. Bueno, aparte, le quedan todavía, a ver si le queda por jugar contra Jaca Zabaleta, contra Librería Rezusta, contra... Es que ¿cómo no va a ganar? No le van a ganar, no van a ganar. Bueno, y este fin de semana tenemos esta noche Librería Rezusta, Ezcurdia Martinja, mañana en Munguía, Olaizola Urruti, Artola Imaz, mañana también en el Labrit, Bengochea Marizcurrina frente a Laso y Albisu. Y el domingo en Eibar, Jaca Zabaleta, Altuna, La Dilgada. Oye, por cierto, yo el otro día, cuando vimos el partido que jugaron el Ezcano y La Dilgada, yo no he visto exhibición como la que hizo el Ezcano, hasta el tanto 15, y cómo le protegió Zabal, La Dilgada, y de repente, 8 o 9 fallos en cadena, yo es que no había visto cosa igual. Salieron como, salieron motivadísimos. ¡Buah! Pero los partidos son muy largos. Y Ezcurdia Martija son mucha pareja. Pero tantos fallos seguidos, chicos, si es que... Ya, es que yo creo que el Adis no acaba de asentarse. No está, está haciendo un torneo bastante bueno. Está haciendo un torneo bastante bueno, pero todavía no acaba de pulir algunos fallos y el otro día todos los fallos se acumularon en el mismo tramo del partido. Y perdieron. A mí me dejaron loco. Mira, otra cosa que quería, que me llamó la atención en varios partidos... Artola está haciendo un torneo, bueno, razonablemente. Está jugando muy bien, joder. En algún momento de algún partido, casi parece que puede jugar contra tres. Impresionante. Tiene una fuerza descomunal. Ha habido alguna auténtica exhibición de potencial y de juego en algunos momentos, El día que perdió contra Altuna y Martija, que fue un partido muy duro, 22-20, de hecho al final lo perdió él, porque se le cayeron abajo dos pelotas tontísimas. Hubo una fase de partido entre el 15 y el 20 que casi jugó contra los tres, O sea, se puso en mitad de la cancha, sotamano de derecha, besagain de izquierda, gancho parada, dos paredes, choco violento, pelota al 10, abriendo pasado con la izquierda. Hizo una auténtica exhibición, no solo de juego, de potencial, sino de variedad de golpes. Oye, a mí me enamoró, Luego, sin embargo, mira, se le fue partido. También Altuna es listísimo, porque cuando mejor estaba jugando Artola, que hubo un momento en que parecía que se iba directo al 22, le pegó dos cambios ahí, una paradita así un poquito, que nadie se esperaba, y una pasada por la derecha y cambió partido. Pero desde luego me ha gustado muchísimo el juego que está proponiendo Artola, porque asume riesgos, no tiene vergüenza, es un juego como me gusta a mí, con desparpajo. Asume riesgos y luego con una fuerza enorme, y asumiendo responsabilidad, O sea, como ve que Imaz a veces se le carga un poquito de juego, se va al 5 y pim-pum, o sea, un poquito como, por poner siempre, como pudo ser Ogueta en su momento, o sea, eso es juego mandón de decir, aquí estoy yo, Sí, que antes hemos tenido un fallo tremendo, porque hemos hablado del programa de la Darraga y hubo un partido de paleta goma. Sí, me lo sé. Sí, lo sé. Es que no se puede dejar, nos hemos dado cuenta, yo no lo vi. Lo he sacado yo y me ha dicho, espera, que no he hablado de no sé quién, y luego a mí se me ha ido saltando al cielo. Yadó de Ezcaray y Cecilio. Y Cecilio. Yadó y Cecilio contra Sebas y... Y Guindy. Pues mira, yo he jugado contra Yadó, contra Sebas y Guindy, la verdad que... Yadó me encanta cómo juega, extraordinario. Jugaba una barbaridad antes. Cecilio no le he visto jugar a goma, supongo que jugará bien. Sí. Y luego Guindy a mí me encanta, porque Guindy es un pelotari que es de vía mediana, tiene una alegría. ¿Es el fortachón? No, Guindy es uno más delgadito. Ah, delgadito. Y Sebas es el... Y Sebas es el fortachón, Sebas tiene un toque terrible con las dos manos. Los dos me encantan. La verdad que tuvo que ser un partido precioso, Y Guindy y Sebas es mucha pareja, 30-28 además. Pues fíjate, luego Yadó y Cecilio tuvieron que jugar muchísimo, Y tuvo que ser un partido muy largo, porque ahí regalar no regala a nadie, Aquí los partidos hay que ganarlos. Me parece una buena estrategia de los palistas, de que metan un partido con los de mano, pero que es muy tarde. Sí. Que es que... Aunque sean partidos de chavales, y de chavales jóvenes, y que sea mano individual, no dejan de ser, empiezas a las 6:30 de la tarde, pero son 4 partidos. A ver, lo que está pasando en general es que cuando el tercer partido que se pone es de paleta de cuero o pala corta, mucha gente se queda,
Claro, depende de la hora. Porque es que, claro, en este caso, aunque empieces a las 6:30, es el puerto. Que mucha gente se claro, queda. Que nos no, hemos que llevado queda, no, este claro, año que sorpresas, queda, sí. De que de repente... Sobre todo la última vez. Sí, sí, la última vez había 100 personas viendo un sí, partido de sobre careta. Sobre todo la última vez, sí. O sea, que se quedaron 100 personas. Si me hago la goma, a mí me gusta la goma, no es lo mismo que la herramienta. Pero claro, no tiene el atractivo, va muy lenta la pelota, es muy la goma estratégica. Es más para que se diviertan los que juegan. Efectivamente, que el público. Entonces, es normal que el público a la goma no sea... Es que no le vemos dificultad. No, la dificultad no. Que se ve a la... Eso es. Sin embargo, la herramienta es adictiva, ¿eh? La paleta con la pala corta, la gente que la ve le gusta verla, porque realmente tiene una belleza y luego se ve la dificultad del juego. En goma no. A mí me parece, y lo he dicho antes, esta mañana, que la pala, el leño, lo que tú jugabas, siempre lo he dicho, no ha trascendido más porque estaba el juego muchas veces parado, porque el tanto se hacía muy rápido. Sí. Y claro, llega un momento que quieres que no pare, que el espectáculo continúe siempre. Y cuando se para tantas veces, y a mí me ha esperado. Sí. También creo que la herramienta, la pala en concreto, ha tenido un problema. Y la dificultad de jugar. Aparte de la dificultad de jugar, la transmisión televisiva... Nunca ha conseguido... No pueden seguir la pelota. Por la velocidad, efectivamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en mano tú estás viendo perfectamente toda la evolución del juego. Y todo ves la pelota, ves el pelotari, ves cómo se están colocando los cuatro, ves cómo se está colocando el que le va a dar, ves todos los movimientos estratégicos y ves la pelota. Ves el escenario completo. Completo. Y ves sobre todo la trayectoria de la pelota, de ida y de vuelta. Claro, en herramienta, en pala, va tan rápido la pelota que las transmisiones televisivas ves a... cuatro personas que están haciendo movimientos muy bonitos, pero no acabas de ver a qué le están dando. Y eso es un problema. No acabas de ver la situación. Eso, no acabas de ver la globalidad. Mira, esto ahora... Ahora se está... Mejorando. Mejorando muchísimo, porque desde que las transmisiones son en el Miribilla, que hay una... Digamos sí, que está muy bien montado. También la tecnología. Desde el punto de vista audiovisual, muy bien montado. Es decir, hay cámaras de mucha precisión y en sitios muy estratégicamente colocados. Encima se está jugando con un material un poquito más lento. Mucho más lento. Con lo cual, al ir la pelota más lenta. ¿Tú te acuerdas de la pelota de Cipri? Sí, sí. Es que no hay nada que ver. Perfectamente, sí, sí. Estas pelotas se está jugando con material y se ve jugar. Y la verdad que los partidos que están jugando en Miribilla son preciosos. O sea, yo. Animo a los telespectadores, cuando vean que hay pala, que suele ser en ETV2, en general, en ETV4 más que en ETV1, también a veces en ETV1, pero sobre todo en ETV4, que cuando transmiten pala, que se queden a ver los partidos de Miribilla y Bilbao, porque se ven auténticas exhibiciones. Porque además, el cuadro de palistas de ahora tiene un nivel altísimo, ¿eh? O sea, yo no soy de los que dicen que nosotros éramos... No. Los que están jugando ahora juegan muchísimo a la pelota. Tiene una calidad enorme. Lo que pasa es que nosotros se nos conocía más, claro, se nos conocía más porque la pala entonces tenía más repercusión tenía mucho más repercusión. Pero que ojo ahora. Al cuadro de pelotaris que hay ahora, ojo al nivel de juego que tienen, ojo a la perfección de los empales que hay, juegan muy bien, ¿eh? Claro, pues, tiene que haber evolucionado también. Sí. Que esto... y desde luego, pues si están, es una belleza de juego tremenda, ¿eh? Si están atentos ahí, pues ya saben, en ETV4, fíjate, yo no, ni lo sabía, porque además yo tengo un problema, como soy de ideas fijas, al final yo estos de la ETV los tengo al final, ya no llego, vas cambiando de canal y no llego, mira. Y aparte pues, con una pequeña matización, en mano vemos que a veces los partidos se van de calle, pues porque no está bien montado, de hecho en el torneo hay partidos que no tienen... Como decíamos, o porque falla una pieza. No tiene madre, efectivamente. O sea, si un zaguero no tiene categoría o está levemente por debajo del nivel, el partido se va. En herramienta están los partidos perfectamente aquilatados, ¿eh? Y los para la apuesta y para la retransmisión. Entonces al final juegan un delantero de una categoría con su peso específico con el zaguero que le corresponde para el partido. Y en otra pareja lo mismo. Y al final acaban todos los partidos a cuatro, a los cinco sets prácticamente, porque son en pala son cuatro. Que se suele empatar porque está tan nivelado que acaban empatando y al quinto set, ¿eh? Partidos durísimos, ¿eh? Bueno, pues que nos estamos ya pasando de hora. Daniel, que ha sido un placer, amigo. Un placer estar aquí, como siempre. Claro, que nos ponemos aquí a hablar. Sí, sí. Empezamos hablando de pelota, es que no de fútbol, de, efectivamente, hablamos de todo, ¿eh? El único y de que la es vida. Capaz, el único que es capaz de casi callar al secreto. Casi, ¿eh? Pero no. Es que me alegro porque sí, para darle dinamismo a un programa...
Tiene que haber interrupciones. Que sí, pero nos tenemos que reír también un poco. Lo que pasa es que cuando viene alguno, como le digo a Daniel, salimos y me dice, es que no me has dejado hablar. Digo, que yo no mando. Interrúmpeme. Entonces me echa la culpa a mí. Ya, no. El Chema. Si uno le sale del alma hablar, no hay que lo pare. Ay, aparte, para que una con la debida tenga, alegría y tal, tiene que haber interrupciones. Oye, pues además, ¿no? Habéis tenido un buen rato, que he estado aquí más bien que la puñeta, ¿no? Lógicamente, porque habéis estado ahí. Pim, pom, claro, pim, pom, está dinamismo y sí, sí, dinamismo y eso que, es hoy, no te has puesto, hoy no te has puesto romántico. No, hoy, pero me ha faltado decir una cosa. Bueno, este año que viene, más de una vez le voy a poner los cuernos a la pelota con el boxeo. Estoy viendo unos combates por la noche en un canal de televisión alucinantes. En Gol. En Gol. En Gol. Encima, el Gazi. El otro chaval que estuvo el otro día aquí. Sí. Que no me acuerdo de los nombres, por mi cabeza me están empujando, pero es que luego ves los combates, ten en cuenta que los combates que te digo que se ven en Gol son con una parafernaria de lujo. A la americana. En Gol también hay unos partidos de pádel extraordinarios, algunos sábados. De pádel, De pádel, preciosos. Que me voy a, las grandes figuras y nuestra figura riojana, la Matreain, muchos sábados, Elia Matreain se le ve allí y se disfruta mucho. ¿La Matreain dónde está? Vive en Madrid, pero es de Logroño. Es que yo, sí, la ilusión de traerla aquí. No, es muy difícil. Muy claro, difícil, está muy ocupada. En Navidades estaba que la saludé. Yo conozco mucho a su padre, la saludé y tal, pero estaba. Sí, yo solo coincidí con sus tíos prácticamente todos. Yo no sé ni cómo es ni quién es, pero por el nombre la quería traer. Sí, sí. Sí, lo para que es difícil. Es difícil, es algo bien. Mucho viaje. Muy concreto, además están ahí siempre viajando. En el ATP, en el World Tour. Está ahí siempre viajando. Bueno. Pues una pausita para la publicidad y seguimos charlando de deporte en este mano a mano. Y bueno, vamos a hablar de unos buenos amigos y vamos a hablar un poquito de fútbol sala también, ¿eh? Y un torneito que tenemos ahora muy cerquita de aquí. Una pausita y volvemos de inmediato. Espacio ofrecido por Bodegas Eras Cordón, Muebles Rey, Imagínate, Embalajes Blanc, Mercedes Centro Deportivo Spa, Garnica Plywood. Espacio ofrecido por Bodegas Eras Cordón, Muebles Rey, Imagínate, Embalajes Blanc, Mercedes Centro Deportivo Spa, Garnica Plywood. Bueno, pues después de este ratito largo que hemos tenido hoy, una charla más que interesante, como siempre, ¿no? Normalmente siempre es Daniel y Fernando, y estaba solamente Daniel, Fernando no ha venido, pero bueno, siempre muy interesante hablando de mano. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar de la mano al pie para hablar de un deporte que ha evolucionado, creo, bueno, ahora igual me corrigen luego nuestros invitados, ¿no? Pero desde mi punto de vista, en muchísimos lugares de nuestro país ha evolucionado mucho, pasó de ser futbito a fútbol sala, y yo creo que nuestra comunidad, y que perdonen algunos si no les siente mal, espero que no, no lo digo en tono peyorativo, ¿no? No ha terminado de dar ese salto y sigue, fíjate, siendo un deporte tan bonito para ver, mucho más bonito para ver que para jugar, pues no ha terminado de dar ese salto que es el fútbol sala. ¿Tú dominas el fútbol sala? No, porque todavía no distingo bien el fulbito del fútbol sala del fútbol 7. No, fíjate. El fulbito del fútbol sala es lo mismo, lo para que cuando empezó hace muchos años se le llamaba fulbito. ¿Y 7? Que solo juegan 7 en pero un siempre, campo un poco más grande. Pero que siempre 7. Siempre 7. O sea que fútbol 7 lo dicen por decir. No, hombre, por eso antes eso lo juegan los porque críos. No antes no decir nunca fútbol 11. No, pero antes de luego es fútbol 8 y luego ya pasan ya a fútbol que es fútbol 11. Pero de esa 11. Misma disciplina.
No, el fútbol 7 normalmente es hasta el business o algo así, ahora no lo van a explicar. Ah, bueno, pero bueno, la misma disciplina. ¿Sí? sí, va en el campo más pequeño y juegan los críos cuando empiezan en fútbol sala, luego el que siguen en fútbol sala, unos y la mayor parte se van al fútbol y ya pasan al fútbol 7, luego ya a determinada edad, pues ya es el fútbol 11 donde juegan 11, por la edad. Félix Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Chema. Buenas noches. A veros un poco, buenas noches. ¿Toda la vida en el fútbol sala o en el fulbito? ¿Tú no, piensas no, como yo o crees que no? No, que estoy equivocado. Sala. Sí que es cierto que nació con la denominación de la disciplina, era fulbito. Fulbito, ¿verdad? Pero bueno, eso ya pasó a la historia y es un término ya un poco peyorativo. Sí. Que no, yo no lo decía, ni mucho menos en peyorativo. Digo que es un deporte que fíjate que en muchos campos, en muchos sitios, ha evolucionado mucho y en cambio aquí estamos, a ver, sí, no, estamos como parados, o sea, no terminamos. Sí, sí que es cierto, ¿no? Habría que, bueno, no es el momento de hablar, pero por multitud de causas, pero sí que es cierto que no acaba, sí, no, por que no acaba de pegar el tirón, de despegar como debiera, ¿no? Hemos mejorado en muchos aspectos, a nivel de ligas y organizativo, pero ciertamente lleva razón. Se cree. Silencio. Joder, ya, este cabrón. Este móvil. Y, bueno, feliz. Bueno, aparte de ser amigo nuestro, porque es además uno de nuestros patrocinadores con una de sus grandes empresas, con una empresa súper boyante, pues bueno, toda la vida yo decía, en el fútbol sala en Albelda, siempre, ¿no? Siempre. Bueno, del fútbol siempre y de pues mi pueblo fui fundador del club, fui jugador, fui entrenador, he sido vocal de la directiva, he sido tesorero, secretario, vicepresidente. Pues al final acabas queriéndolo y bueno, y me gusta el fútbol sala. Oye, y está con nosotros, espera, que presento a Borja, porque no lo tenemos aquí, florero. Borja Jiménez, que es el presidente del Valle del Ebro. Eso es. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Aquí venimos también a hablar de fútbol sala. Además, un club que vosotros estáis ahí también muy metidos en el fútbol sala, un equipo en división de honor juvenil, que es ahora mismo, bueno, pues una de las categorías más bonitas y más chulas, ¿eh? Eso es, correcto. Llevamos ahora, este es el cuarto año ya en División de Honor. Cierto que los tres primeros años hemos competido en una liga diferente, que dentro de la División de Honor hemos competido Cantabria, País Vasco y Asturias y Navarra. Y este año la verdad es que estamos en la Liga Aragonesa y el nivel es superior, pero también la distancia de los desplazamientos es menor. Entonces tenemos que ver todos los factores y dentro de lo que cabe, pues es un factor importante que los desplazamientos... ¿Qué cuesta menos? Hombre, lógicamente el presupuesto se nota. ¿El vuestro cómo se llama? Valle del Ebro, Club Deportivo Valle del Ebro. La disciplina. Fútbol sala. A ver, que me estáis confundiendo. Eso es, antes ahí estabas, ahí el secre antes tenía razón, estaba comentando y ahora te lo explico rápidamente. Fútbol sala, al fin y al cabo, desde los 3 años hasta tercera división, es fútbol sala. El problema es que a los 6 años, a los 7, hay una categoría que das desde prebenjamín a benjamín, es decir, equivale a tercero de primaria para los niños, para que nos hagamos una idea, cambian a fútbol 8. Los que quieren y los que no, pues siguen la modalidad de fútbol sala en categorías benjamín, alevín, infantil, cadete juvenil, y luego pues el que vale sube a categorías superiores y el que no lo vemos por aquí en senior y en tercera. Ahora viene la pregunta que os voy a hacer. Yo acabo de ver en la tele hace poco un campeonato que jugaban 7 contra 7, que jugaban Madrid, Barcelona, sí, fútbol, todos los equipos. Eso es cierto, porque fútbol 7. Aquí en La Rioja es fútbol 8, porque según la comunidad varía. Me quiero poner difícil también. Varía, sí. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en Soria jugando un torneo nacional y es fútbol 7, y aquí en La Rioja es fútbol 8. Pues la diferencia es un jugador más, la misma modalidad. Las dimensiones del campo son las mismas. ¿En campo de hierba o en campo de hierba? ¿Es hierba artificial o natural? Es sencillo el campeonato este. Claro, eso es. Una vez que pasas... Pues es un fútbol muy serio. Se hace un intermedio para los chavales, para que no les pese tanto. Sí, sí, el pasar de... La distancia. Y demás. Entonces juegan 4 o 3 menos, dependiendo del sitio. Adaptan la modalidad a la edad del chaval. La pregunta que yo hago, aparte de por enterarme yo, es porque habrá mucha gente que tenga las dudas que tengo yo.
y gracias a expertos, pues hoy van a saber también, vamos a saber de qué va. Pues no hay más un lío de la leche. Y luego puede haber femenino y masculino también, ¿no? Eso claro. Es. Claro. Ya, ¿no? Que es que en pelota hasta hace poco mano no había. Sí, no, no, pues en... Hombre, y además cada vez hay más niñas jugando a... A todo. Sí, oh, sí, jugando a todo, pero también en fútbol sala, que antes era... Era raro. Sí, lo que pasa es que ahora el fútbol femenino ha pegado un tirón las niñas se están tirando por el fútbol más que por el fútbol sala. Más que por el fútbol sala. Exacto. Eso es. Porque ahora... están muchos más equipos, o sea, ya van saliendo cada vez más equipos. Claro. Antes estaba el Diamante. El Diamante, me quedo con el nombre del patrocinador tantos años, ¿no? Y que era el único que había, ¿no? Eso es. Hasta los 14 años sí que están juntas, están de manera conjunta. Luego, cuando pasan la etapa infantil a la cadete, sí que se dividen. Yo creo que estos deportes colectivos de mujeres, que ahora son muchos, que tienen más atractivo porque en un deporte que juegan siete, en la que tiene menos facultades o menos clase pasa más desapercibida. Y hay chavalas, digo que habrá crías que dirán, bueno, yo ahí entro y no se fijan específicamente en mí. Porque en los deportes individuales, si eres malo, no puedes jugar con el otro. Se acabó. Sí puedes. Sí puedes, pero mal. Compites menos. Creo que es una razón. Los deportes colectivos amalgaman más la calidad con la menos calidad. Bueno, yo creo que en estos momentos ya... Bueno, pero también quiere, pasa en el masculino. Sí, todo el mundo quiere calidad. Oye, que vosotros, que bueno, queda todavía, porque esto que les vamos a comentar ahora es para finales de mayo, pero bueno, os habéis lanzado organizando para mayo. A ver, ¿qué es lo que vais a organizar? ¿Qué torneo vais a hacer? Bueno, pues la idea es hacer un... No vamos a hacer nada muy diferencial del resto de gente, ¿no? Pero vamos a hacer un torneo a nivel nacional de fútbol sala. A ver. En fútbol sala ya vais a hacer algo que creo que aquí, no sé si alguna vez, pero en lo que mi memoria me pilla... no se ha hecho nunca. Vamos a intentar traer equipos de otras comunidades y vamos a intentar, bueno, vamos a intentar no, el proyecto es que hacer el torneo desde las categorías base, desde la categoría escuela y prebenjamín hasta la categoría juvenil, el senior no lo tocamos y de la misma manera torneo de tercera división. De tercera. La categoría nacional principalmente es para el tercera, aunque la idea es traer algún equipo de fuera de base y todavía no podemos decir los equipos porque estamos hablando con ellos, pero bueno, serán de comunidades limítrofes, quizás de Madrid, pero queremos un poco que sean equipos de fuera, quizá más junto con el Valle del Ebro y el Alberda. Darle un poco notoriedad a este fútbol sala. Sí, lógicamente la idea principal es lógicamente Alberda, que es un pueblo bastante importante de La Rioja. A la hora de poder hacer un evento de estas características, pues aquí sí que es cierto que lo que intentamos es darle un toque distintivo a este tipo de eventos, puesto que en La Rioja vemos que cada día hay muchísimos eventos de este tipo, torneos podemos ver de fútbol hace muchísimos eventos, pero lo que queremos es cambiar un poco la dinámica de lo que viene a ser y aparte de hacer el evento, ahora entraremos en detalles, queremos hacer también actos paralelos, para que ese fin de semana pues sea un fin de semana festivo, para festejar lógicamente el deporte de fútbol sala, darle promoción, no solo en nuestra comunidad, sino en diferentes comunidades, y luego también, pues lógicamente para el pueblo de Alberda, dar diferentes alicientes a toda la gente que viene de fuera, que se quede, que lo conozca, a nivel cultural y a nivel turístico, y luego también, pues con diferentes actos que ahora comentaremos alguno, pues darle otro aliciente, otro atractivo, algo diferente, aunque siempre es un torneo, pero con equipos de diferentes comunidades y luego también pues con otros detalles que ahora entraremos. Bueno, en ellos. De entrada, Alberda, que fíjate tú, que siempre volcada con el fútbol sala, porque habéis tenido equipo en primera división, habéis tenido ahí... En la actual segunda división. Bueno, lo que ahora es segunda división, pero era primera B, me parece. Anteriormente era división de plata. O división de plata. Perdón, anteriormente era pelota hace muchos años y ahora se ha convertido en fútbol sala. ¿Sí o no? Porque la pelota en la verdad ha pegado un bajón descomunal. Sí.
No, sí, es verdad. ¿Es verdad? Sigue habiendo escuela de pelota, ¿eh? Sí, sigue habiendo escuela. Y lo intentan promocionar, pero sí que es cierto que no es lo que era, claro. No es lo que era, ¿no? Y además, bueno, pues ahí en el... Arenda marcó una época en pelota. Sí, Alberite, Villa Mediana, es verdad. Baños, más sitios. Y digo yo que Albelda, aparte de que es un polo importante de por sí, estratégicamente está lo Logroño, que creo que es muy importante. Muy importante. Que casi mucho, mucho más. Está cerca, tiene industria, está cerca, o sea, tiene todos los números para seguir tirando para arriba. Sí, perdona, ¿cuántos equipos queréis traer? ¿O cuál es la idea que tenéis? La idea es... ¿Cuántos clubes? No sé. A ver, en total, equipos, bueno, clubes, veremos, porque pueden venir varios equipos por el mismo club. Eso, por eso te digo. Pero ya te digo que es un proyecto, estamos en contacto con los clubes, pero equipos son 37 equipos. No, 39, sí, 39. 39 equipos, 57 partidos, eso es. Pero equipos 39. Ahora, ¿cuánto dura cada partido? Clubes. Cada partido ahí sí que van a ser partidos de corta distancia, porque claro. Es que además los equipos van a jugar varios, va a haber una fase previa, luego habrá unas semifinales, habrá una final, van a ser partidos de 20 minutos. Entonces va a ser algo atractivo, de que no van a ser ni muy monótonos, sí, va a ser muy largo. Hombre, es que además el fútbol sala desgasta muchísimo. Sí, y luego pues es que vienen equipos desde los 5 o 6 años. Sí. Al cabo empezamos con 2014 con un equipo de escuela, queremos dar un aliciente también a la cantera, al fútbol base, y luego ya pues hacemos categorías infantil, cadete juvenil, como ha dicho Félix, tercera. Digo que voy a decir, voy a meter una nota de humor en esto porque todo serio a mí me aburre mucho. Yo tuve un coche que lo compré de segunda mano, que en el GPS ponía Albelda siempre. ¿Ponía? Albelda. ¿En el coche? Ponía cuando decir, ponía para Albelda tanto. Yo no sabía manejar el GPS. Estaba en memoria. Vaya por la rotonda y se planta en Albelda. Y todo el rato estaba en Albelda. Es que cundimos mucho. ¿Eh? Que cundimos mucho. Y yo dije, ¿qué importancia tiene este pueblo, joder? Sí. Claro que sí. Me mata. Ya está, es lo que tenía que decir. Pero es real, ¿eh? Sí, sí. Todavía sigo sin manejar bien estos. Y cuando sistemas que cuando me dices el coche, seguía poniendo Albelda. No dije nada. De localidad. No dije nada porque no era de Albelda. Bueno, la idea es finales, ¿no? 30 y 31 de mayo. 30 y 31 de mayo. Sábado, domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, a no ser que tengamos que hacer alguna adaptación del calendario, porque al venir equipos de fuera, pues... Si viene algún equipo de Madrid, sí, claro, y las finales del tercera sería lo último, acabará a las 10 de la noche, pues igual tienes que ajustarlo un poco, luego el domingo... Pero bueno, la idea es empezar a las 9 de la mañana y acabar a las 9 de la noche, salvo interrumpiendo la hora de la comida, el sábado y el domingo 30 y 31. Claro, habéis hablado, los actos paralelos, ¿qué estáis dándole vueltas a hacer? A ver, la idea es, aparte de hacer el torneo, pues queríamos dar un paso más y ya de paso aprovechar, pues aparte de promocionar el fútbol sala en la comunidad y aparte de, y al mismo tiempo, de manera más específica, promocionar, seguir manteniendo a Albelda como referente del fútbol sala, pues yo, que soy de Albelda, que le comenté a Borja que quería pues promocionar un poco a nivel turístico el pueblo, y hacer, aparte del evento deportivo, que es el eje principal, pues hacer una serie de actividades paralelas relacionadas con la historia de Albelda, y más concretamente la historia medieval, que quizás a nivel histórico es el recurso turístico más importante que tiene Albelda, en torno a el escritorio en San Martín, el códice albeldense, que ahora parece que está un poco en alza, gracias a que el ayuntamiento y una asociación cultural, la asociación Hacha, están trabajando mucho y le están dando un gran impulso, ¿no? Entonces, pues queremos atraer a mucha gente y queremos que no solo sea fútbol, que acabe el partido del niño y tal, y se vayan a casa, sino queremos que se mantengan, pero para mantenerlos tenemos que tener algún tipo de actividad. Claro. En torno a, ¿qué es lo que más nos está costando? En torno a un programa cultural, histórico-cultural. Pues en torno a visitas guiadas, alguna conferencia, alguna exposición, siempre relacionado. Yo imagino que lo estaréis haciendo también, o estáis intentando organizar a través también con el ayuntamiento y con esta asociación, ¿no? Con el ayuntamiento, estuvimos hablando con, ya se le hemos presentado a la alcaldesa, a Rosana, y bueno, la idea en principio, pues le convenció y me dijo que lo dijera en la tele y...
Pues lo digo, eso quiere decir que se va a estirar un poquito. Sí, y va a colaborar seguro. No hemos hablado en qué términos, pero seguro que el Ayuntamiento colabora porque lo hace siempre. Joder, pues que es obligado. Y la Asociación Cultural de la Historia de Albelda seguro que se está enterando ahora por televisión, porque hasta mayo quizás hemos empezado a difundirlo muy pronto, pero mejor, pero hablaremos con ellos y les contaremos el proyecto y seguro que también colaboran, ¿no? Pero es un poco en torno pues al escritor. Bueno, además, lo importante, además, Félix, de todo este tipo de torneos es que sobre todo con los más pequeños, pues al final con los más pequeños aparecen siempre padres, tíos, abuelos, siempre. Hermanos y tal. Entonces, al final, claro, al final es lo que trae público, el niño, el chaval. Luego también, lógicamente, para los chavales, dentro de los actos que bien ha comentado Félix, sí que vamos a preparar diferentes actos. En ludoteca, luego encierros infantiles con toritos simulados y luego también diferentes eventos para que los niños, pues al fin y al cabo, sea un programa variado para niños y para padres. Por ello hemos empezado tan pronto a prepararlo, porque dice la gente, quedan 7 meses, quedan 8 meses, una vez que empezamos. Llevamos desde verano con la idea en mente y lógicamente pues durante este otoño-invierno hemos ido plasmando las ideas hasta llegar al proyecto que hemos podido presentar. No sé, aquí queda mucho tiempo para todo, pero hace 2 días estábamos todavía con el polvorón en la boca, claro. Y la semana que viene ya estamos en febrero. Sí. O sea, es que, pues eso, al final llega rápido. Sí. Además, una cosa de estas no se puede improvisar. No. Se prepara bien o es un fracaso seguro, si no. Es que quizá el éxito está en tenerlo bien estructurado, contar con los recursos humanos y materiales que creemos que lo tenemos a nuestro alcance, pero sobre todo tenerlo muy bien organizado a nivel de recursos humanos, porque requiere mucha gente y con lo que contamos, porque el Valle del Ebro tiene muchísimos entrenadores, muchísimos monitores, en el Albelda hay mucha gente dispuesta a participar y juntando fuerzas, pues... ¿Por qué se llama Valle del Ebro? Fue un nombre diferente. Lógicamente, hace 7 años, cuando fundamos el club, hicimos un baremo y queríamos que sería representativo de Logroño, pero principalmente de La Rioja. Entonces, dentro del boceto inicial de ideas que tuvimos, lógicamente, en el escudo, aquí se puede ver en pequeño, no sé si verá, me puede enfocar o no, pasa el río Ebro por medio, y en medio está, bueno, en medio está el río Ebro, y a cada lateral podemos encontrar la bandera de La Rioja y la bandera de Logroño, con un balón de fútbol. Entonces es algo distintivo, algo que sea representativo, al fin y al cabo hay muchos clubes, tienen nombres característicos de la comunidad, de Logroño también podemos encontrar diferentes equipos que se llaman pues, con diferentes elementos culturales de Logroño y demás. Y Valle del Ebro, pues al fin y al cabo es una idea bastante, yo creo que bastante diferente y atractiva a la hora de llamarse un club, algo representativo. Y además vais casi a caballo ganador, ¿no? Porque en lo deportivo, es decir, poco os puedo ser nadie, estáis al Albelda, estáis el Valle del Ebro, deportivo... No, hay clubes importantes, ¿eh? No, bueno, digo, en plan organizativo, que no os va a pillar el nada. En el aspecto creo que no. En lo extradeportivo, en lo que se va a salir de lo deportivo, para los críos y para los chavales, imagínate, ahí para vosotros no hay que nos torza tampoco. A ver, es que... Para ludotecas, fiestas, para críos y demás... Con los recursos materiales es que una de las ventajas que tenemos, claro. Pues hay que decirlo así, es esa, la que tú estás comentando. Claro. Que con los recursos materiales contamos. Luego la cultural, contamos. Félix, en la cultural, si tenéis ahí asociación, en Albelde hay muchas cosas que ver. Sí. Tenéis una, bueno, no sé si hay más de una... Iba a decir, igual meto la pata, pero pues, bueno, cuando menos una bodega cojonuda. Digo, perdón, muy buena. Hay más de una. Muy buena. Bueno, pero no sé si hay más de una, que me perdonen, pero sí. Y serán todas igual de buenas, pero bueno, hay una, la que me viene a mí a la mente ahora, de curas y monjes, hay más de una. Es muy buena. De embutido, ni te cuento. Eso en cuanto al comer y al beber. Sí, sí. Más después. La parte cultural que ya mencionado. Entonces, los recursos los tenemos todos, luego hay que saber gestionarlos y organizarnos y yo creo que tendremos éxito, ¿no? Muy mal lo tenemos que hacer. Seguramente que al final cuando valoremos habrá un montón de errores, porque la idea es empezar a sentarlo y que desemboque en un torneo internacional, pero bueno, estamos hablando ya... Pero Félix, tú que llevas muchos años aquí, lógicamente cuando se hace una cosa la primera vez, pues siempre hay fallos y siempre hay errores y siempre hay cosas, sí. pero
los que estamos solamente para criticar no nos equivocamos nunca. O sea, es decir, para poder equivocarse hay que dar el paso y hacer cosas. Eso, si la crítica no es mala, siempre que sea constructiva, no es mala. ¿Sabes? Digo que la gente, incluso no, es que esto no sé qué, no. Pero ¿y tú qué haces? ¿Tú has hecho algo? ¿Tú has intentado? Cuando se intenta destruir ya es malo, pero o sea, es decir, cuando cometes errores y te lo dicen para mejorar, pues bueno. Porque, claro, pero a ver, lo que te decía es que tenemos los recursos personales, materiales, hay que saber gestionarlos y organizarnos. Sí, sí. Y anímicos. Y luego también de la experiencia, lógicamente. Y de ánimo, anímicos. Importantísimo. Sí, también. Y luego también de la experiencia, pues lógicamente nosotros llevamos 6 años ininterrumpidamente haciendo torneos de fútbol sala y sobre todo de fútbol, la Logroño Fútbol Cup, que ahí es un poco, es algo más que también vamos a celebrar en abril como Valle del Ebro. Y ¿Fútbol Cup? Logroño Fútbol Cup, sí, vienen equipos también. Dilo ya. La Copa de Fútbol de Logroño, ¿no? Copa de Fútbol. De Logroño, sí. Es Copa en inglés. Estoy con los lógicos. Ahí metemos términos en inglés. Nosotros somos de francés. Me tenéis loco ya. Por eso es. Me cago en ti. No, pero bien. Pensé que eres de francés, entonces lo han hecho en inglés y me mato. Pues de la experiencia, eso es, de la experiencia de otros torneos, ahí sacaremos también los fallos que hemos tenido, intentaremos que no se hagan en este torneo. Y luego, pues lógicamente, apoyándonos tanto del fútbol sala albelda, que lleva una trayectoria intachable, y lógicamente pues con el Valle del Ebro estos años, que llevamos unos años muy buenos de fútbol sala, hasta categoría juvenil. Es cierto que en juveniles pues estamos en división de honor, tenemos otro filial también que está entre los primeros en territorial, en cadete van líderes, tenemos otro equipo también filial de cadete que está por abajo, más luego toda la base y todos los equipos que tenemos, pues lógicamente ahí intentaremos pues que no se cometan esos errores que estamos hablando y potenciar. Que tenéis todas las bases, pues, sí. Lógicamente, que vas a meter la pata en algo, pues seguro, pero el que no hace nada es el que no mete la pata nunca. Tampoco pensamos en eso, ¿sabes? Claro. Sí, no, pero y luego, pues, digo, hay que hacer cosas. Que se vean que se hacen cosas por el fútbol sala en La Rioja, que muchas veces sí que lo achacan y dicen, el fútbol sala siempre es el hermano pequeño del fútbol. Pero bueno, al fin y al cabo, con eventos de este nivel, pues intentamos también, Albelda es una localidad cercana a Logroño, que se mueva la gente que sea amante del fútbol sala, gente también que quiera pasarlo bien durante ese fin de semana, que se pueda aprovechar de esos actos paralelos al torneo que vamos a organizar y darle un toque distintivo diferente y así potenciar el fútbol sala y, como no, pues la localidad de Albelda y Iregua. Y bueno, motivar pues, a los vecinos. Importantísimo. Que también es importante. Bueno, pues esto es para finales de mayo, o sea que estamos todavía pues a mediados del mes de enero, o sea, han venido la primera vez y van a venir más veces de aquí hasta a finales de mayo, cuando se celebre este torneo, que va a tener algún nombre concreto. Es primer torneo nacional de fútbol sala, Códice Albeldense. Bueno, pues primer torneo nacional de fútbol sala, Códice Albeldense. Hablando de Albelda, mejor portero de fútbol sala que ha tenido Albelda y La Rioja, mi amigo Félix Cámara. ¿Eras portero? Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Oye, ¿por qué? Que sabe que es amigo mío. Una pregunta. Y si no, yo hablo de Albelda, de fútbol sala, y no lo nombro, igual me corta el cuello. Bueno, me cortará el cuello igual. Pero bueno. Estamos oyendo continuamente que la lengua castellana es la leche. Sí. Es el millán, es la leche. Joder, y estamos con giros ingleses continuamente. ¿Y estamos? Con giros ingleses, hombre. Pero bueno. Pero sí, sí. Pues si se introducen y... Yo hago introducir uno. Fíjate que hay conciertos musicales que son en inglés toda la música y toda la gente va. Si no lo entienden, o lo entienden. Ahora lo entienden. Los chavales lo entienden todo. Y bueno, que nos tenemos que ir. Sí. Feliz, gracias, amigo. A vosotros. Y bueno, seguiremos hablando. Sí. Borja. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien. ¿Dónde juegan los chavales? Descansamos, pues están en el campeonato de selecciones que están con la sub-19 y sub-16 en Pamplona. Ayer estuve viéndoles y hay 8 representantes del club. Te viene el Twitter, una foto con los chavales que estaban allí. Secre, que nos vamos. Que nos vamos, pero primero decimos que antes de que llegue el mes de mayo tenéis que venir a pegar otro empujón. Sí. Prometido. Sí, sí, sí. Y encantados. Sí. Ya para renovar un poco la memoria de la gente. Sí, sí. Bueno, pues ya os he dicho que queda, pero bueno, pues volveremos a hablar de ello cuando ya esté todo bien puesto encima de la mesa. De momento ahora está todo en casi ultimado, pero sin poder dar detalles concretos. Que nos vamos, que bueno, pues si las previsiones aciertan, dicen que vamos a tener un fin de semana de AUPA, pues abríguense y sobre todo que sea de AUPA o no de AUPA, que sea un fin de semana deportivo. Y el viernes que viene, a las 9:45 de la noche, aquí estaremos en Popular Televisión y el mano a mano. Gracias, buenas noches, feliz semana.
Espacio ofrecido por Bodegas Eras Cordón, Muebles Rey, Imagínate, Embalajes Blanco, Mercedes Centro Deportivo Spa, Garnica Plywood.